edición de los especiales mensuales de Rosgan. Muy buenas noches. Vamos a tener un programa donde vamos a analizar cuál fue la situación de los precios promedios de nuestro remate. Registramos un 5% más en los precios en lo que tiene que ver con la invernada, así que vamos a analizar por qué se dio esta situación. Vamos a hablar también de la actualidad ganadera. Muchos hablan de un crecimiento importante, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Es por eso que vamos a hablar de los mercados en Argentina, vamos a hablar de los feedlot, vamos a hablar también de la situación de la industria. Los remates especiales también van a tener lugar aquí en este programa. Vamos a adelantar dos remates especiales que se vienen antes de fin de año. Y por último, también tenemos una sección que nos gusta mucho que se llama La Historia Ganadera del Mes. Este especial comienza entonces con los promedios de invernada y cría en el mes de noviembre. Empezamos primero por los terneros, 38,54, las terneras 36,40, lotes mixtos 36,39, novillos de 1 a 2 32,46, novillos de 2 a 3 31,32, más de 3 años 27,63, terneros holando 30,85 y los novillos 27,17, vacas de invernada 17,84, vaquillona de 1 a 2 30,83, vaca con cría al pie 6,228, vacas con garantía de preñez 12,049 y las vaquillonas con garantía de preñez 14,566. En esta subasta hubo una oferta escasa por una cuestión estacional de 13,800 cabezas. En este remate sorprendió la fuerza de la demanda para comprar por precios un poco más arriba de los habituales. Juan Carlos Poeta es directivo de Ganaderos de Ceres de la localidad santafesina, es quien va a analizar por qué se dieron estos valores. Los precios que hemos tenido ayer, eso demuestra que la demanda está muy activa, muy firme, porque con respecto al remate del mes pasado, nos manejamos con un aumento aproximadamente de un 5%. Estimo que por ahí anda el aumento, ya que los promedios pasaron los 38 pesos del ternero, ¿no es cierto? Así que los motivos por el cual la demanda está tan activa pueden ser varios. Estamos en la época del año donde las pasturas, empiezan la época de la lluvia, las pasturas se ponen lindas. El productor, cuando tiene excedente de pasto, bueno, no hay mejor forma que hacerlo rendir que echándole animales para que coman, ¿no? Por otro lado, la demanda por la parte, digamos, impositiva, la fecha de cierre de balances, también eso hace que la oferta sea un poco disminuida. Y bueno, entre una cosa y la otra hace que los precios sean lo que hemos visto ayer, ¿no? Que superaron las expectativas que teníamos nosotros el día antes de los remates. No, es difícil, ¿no es cierto?, opinar a futuro, pero no va a haber variaciones con respecto al del mes de diciembre. Si hay algún estacionamiento o alguna variable, va a ser de enero para adelante. Pero no, diciembre va a seguir con la misma tónica, no le veo otra. Ya son dos clásicos en noviembre y en diciembre. Rosgan realiza dos remates especiales, uno con la firma Hildarraz y el otro con la firma Regi. El primero va a ser el de Hildarraz, va a ser este viernes 25 de noviembre a las 13:30 comenzará el televisado. Entrevistamos a Sebastián Garat, martillero de la firma Hildarraz Hermanos, para que nos cuente cómo viene en este momento la filmación. Pueden llamarnos, por supuesto, a nuestro 0810 para quienes quieran participar y además nos adelanta todos los detalles de esta subasta especial. Nos estamos preparando nuevamente este año para hacer nuestro remate 66 aniversario. Es el 25 de noviembre a partir de las 13:30 con Rosgan, por supuesto, y Canal Rural. De, como todos estos años atrás, en el Club Progreso, en Concordia. Los invitamos a todos primero a un cóctel de recibida y después el remate. Y bueno, pensamos vivir una fiesta como todos los años. Es toda hacienda de la zona, o sea, es todo lo que mostramos durante el año en el Rosgan. Es
los mismos lotes, las mismas marcalíquias del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, se destacan por su calidad. Ayer, a pesar de que no trajimos muchos, pero los lotes que trajimos fueron de muy buena calidad y se vio reflejado en los valores. Y bueno, el remate es un reflejo de nuestro trabajo durante todo el año acá. Viendo el remate de ayer acá, que un poco nos sorprendió a todos, con su firmeza y los valores, pensamos que vamos a estar dentro de esos valores. Porque el mercado lo está mostrando, estamos buscando firmeza, hay interés por ternero macho, macho y hembra, por todas las categorías. Los vientres siempre tienen un valor adicional a fin de año, así que esperamos tener un muy buen remate. Así que, bueno, insisto, invitamos a todos nuevamente el 25 de noviembre a partir de las 11 horas y el remate a las 13:30. Primer corte en el próximo bloque. Vamos a analizar cómo está la situación en este momento de la cadena de ganados y carnes de la mano de Carlos Pujol y de Raúl Milano.